Muy buenas amigos, pues aquí estamos otro día más dándole al pedal. Hoy me acompaña mi amigo Alex, que le visteis la semana pasada. Y vamos a intentar llegar a la nieve otra vez, ¿no, Alex? Sí, vamos a ver si pisamos otro fin de mes. ¿Para dónde me vas a llevar? A Ganeco y luego para... A Ganeco no, a Ganeco no. Pues a Ganeco, a Ganeral. No. A Ganeco ya estuviste tú. Menudas imágenes la semana pasada subiendo al Ganeco, aquí el amigo. A Ganeral, Pico de la Cruz, por la derecha, Peñas Blancas. Y bajar para... Y bajar para Cruces. Para Cruces, para Baracaldo. Vale. Una rutita de unos algo más de 50 kilómetros, que tiene bastante desnivel, ¿eh? Yo creo que unos 1500 por ahí saldrán, si conseguimos hacerla, porque claro, yo creo que ayer ha nevado, ¿no? Yo creo que sí. Ayer daban nieve a 400, 500 metros y ayer, posiblemente haya nevado. Ayer me asomé por la ventana del salón y sí, tenía algo de nieve, el Ganeral. Pues vamos a ver cómo está por ahí arriba. Así que quedaros por ahí y os enseñamos la rutita de hoy. Llegamos al centro de interpretación, estamos en Ortuella y hoy por aquí menos nieve que la semana pasada. Si la semana pasada había poco, pues hoy nada. Pero sí que nos hemos dado cuenta subiendo que por el Ganerán, que es hacia donde vamos, sí que hay nieve. ¿Eh? Allí sí. Bueno, y empieza a hacer viento. Ya estamos llegando, estamos subiendo metros de desnivel y aquí ya se nota viento. Así que, como hemos visto que por el Ganeral en nieve, subimos con la esperanza de tocarla. Para arriba, ¿no? Eso es. Vamos allá. Hoy sí, hoy también, hoy también. Hoy también tocamos nieve. Cago en la leche. Es difícil, que nieve por aquí. Este año lo ha hecho y lo estamos aprovechando por partida doble. La semana pasada y esta también. Vamos para arriba. Estamos tocando nieve, ¿eh? Ya hemos llegado. Bueno, tenemos aquí un pino que ha caído y está obstaculizando el camino, así que habrá que pasar por encima. Ya tenemos nieve, hay algo de niebla también, pero bueno, es normal, estamos a 2 grados, ¿eh? Y está saliendo vaporcito de la tierra, así que venga, vamos hacia el Ganerán, pasamos el pino y seguimos subiendo, queda un poquito de subir nada más. Hostia, está reventado. Ah, está más adelante. Joder, pensaba que era aquí. Es aquí. Qué bonito los pinos ahí. ¿Eh? Está bonito, ¿eh?
Dale, dale. Menos mal que tengo la pata larga. Sí. El problema soy yo, que tengo la pata pequeña. Ay, ay. Perfecto. Hala. Qué bonito, por favor. Ahí está. Pues en bici complicado. En bici complicado. Estará el cartel, pero claro, claro, por aquí, ¿quién baja hoy? De locos. Me va a pasar al grupo. Bueno, bueno, esto ya empieza a ser espectacular. Ya tenemos en algunos tramos dificultad para pedalear, porque la nieve pues está algo durita y no es fácil pedalear. Pero bueno, nosotros seguimos para adelante, ¿no? Para adelante como los de Alicante. De momento seguimos. Está brutal el monte hoy, brutal. Sí. Pues aquí ya imposible. Imposible pedalear. ¡Qué pasada! Brutal, Alex, brutal. Veníamos hablando que esto es lo que se pierden todos los que se quedan en la cama, ¿verdad? Por la mañana. Eso es. 0,6 grados. Frío, pero merece la pena. Merece la pena. Allá enfrente vemos el pico La Cruz. Ahora vamos hasta su falda, digamos. Vamos por ahí enfrente, cruzamos ese bosquecito y salimos a unas campas que nos van a llevar al pico de la cruz. Y todo esto, pues espectacular. No hemos visto ni una sola bici, ¿eh? Solamente una bajando. Una bajando, pero por aquí nada. Por aquí, hombre, aquí no todos están tan locos como nosotros, ¿eh, Alex? Hay gente con dos dedos de frente. No. Está bien, está bien. Además, hoy no amenazaban lluvia. Está nublado, pero no amenazaban lluvia. Bueno, pues venga, cruzamos el bosquecillo y vamos hacia el pico La Cruz.
Pues ahí está el Pico de la Cruz. Ya estáis viendo, andando, pues todo este último tramo. La bajada sí que estamos viendo que está un poco más limpia, pero también tiene zonas con nieve. Me he quedado ya sin batería en la cámara trasera, así que de aquí al final del vídeo poco más voy a poder grabar, porque la delantera estará a punto de fallar y la que llevo en la mano, pues también. He traído una de repuesto, una batería de repuesto, pero está a medio cargar, no está al tope. Así que vamos a ver lo que puedo grabar de aquí al final del vídeo. De momento hemos llegado aquí, Pico de la Cruz, y ahora bajaremos por el senderito. ¿Hacia dónde ahora? Ah, es verdad, falda derecha y Peñas Blancas, nos queda. ¡Vamos allá! Bajada complicada. Bajada complicada. De hecho, Alex se ha caído una vez y nos estamos dando cuenta de que está empezando a nevar. No sé si os fijáis por ahí atrás lo negro que está. Está empezando a nevar. Nosotros para abajo. Qué pena no tener un par de baterías más, amigos. Pero bueno, vamos para abajo poco a poco. Y que sea lo que Dios quiera. ¡Viva la aventura, Alex! Ya te digo. Ahora, lo estamos pasando de PM, chavales. ¡Qué día más bueno! ¡Cómo disfrutamos! Venga, seguimos bajando. Sí, esta curva, ojo, ¿eh? Aquí hay piedras grandes. Pues vamos a parar aquí en Fuente Espino a coger agua. Está empezando a nevar. Ahora sí, con más fuerza. Nieve, nieve. Pero bueno, este digamos que es el punto más alto al que vamos a llegar. Y ahora ya es todo para abajo. Bueno, el punto más alto era la zona de Pico de la Cruz. Hemos bajado, hemos vuelto a subir un poquito. Y ahora ya bajamos un cacho largo. Y acercándonos ya hacia Baracaldo. Así que poquito a poquito. Se ve mucha gente subir al monte. Hoy a disfrutar de la nieve todo lo que pueda. Y nosotros también, ¿verdad, Alex? Ahí hay, ya has llenado. Saldrá fresquita, ¿no? ¿Ya ves algo, Alex? ¡Madre mía! ¿Cómo me he puesto las gafas? Las gafas y la cara. Me he quedado ciego bajando. Me he quedado ciego, no veo nada. Bueno, pues ya hemos dejado la nieve arriba. Y ahora vamos hacia Peñas Blancas. Vamos a Peñas Blancas y de Peñas Blancas a Baracaldo. La verdad es que la ruta se está haciendo un poco larga porque hemos tenido que caminar mucho. Así que bueno, habrá que llamar a casa para decir que llegamos un poco tarde. Pero venga, disfrutando, ya os lo he dicho antes. Hoy día de disfrute máximo. Empezamos bien el año, Alex. Buena aventura.
Menuda mañana, amigos. Menuda mañana. Alex, hemos disfrutado como gorrinos. Así estamos de mierda. Brutal. Así estamos de barro. Como gorrinos nos lo hemos pasado. Espectacular. ¿Cómo están los montes por ahí arriba? Brutal, brutal. Pues nada, por más días como este. Igual este año ya no volvemos a ver nieve, pero habrá más inviernos. Lo que digas de ahí arriba. Sí, sí, está claro. Amigos, un placer haberos vuelto a enseñar otra rutita, haber vuelto a estar con vosotros otra semana más. Y ya sabéis, que las ruedas no paren de girar. Nos vemos la semana que viene. Oh!